y pueden ingresar y hacer pasarela. Lian Yael Castillo Amasifuen, fuerte los aplausos, por favor. Hay que ponerle mucha alegría. Son los pequeñitos de 5 años. Fuerte los aplausos. Invitar también a Matías Dalmiro López Castilla. Es parte de esta promoción. Briana Antonella Bustamante Alada, fuerte los aplausos. Tenemos a que ingrese Ivana Arizabal Chambilla, fuerte los aplausos. Es parte también de Estrellita del Futuro, Dominic Sumire Vilca, Fabiano Dominic. Y los aplausos, por favor. Integra la promoción Estrellita del Futuro, Edward Tairo Paya y Munda. Fuerte los aplausos. Es parte de la promoción también Emil Caleb Enrique Esquipe. Fuerte los aplausos. Nos acompaña esta noche también Sherry Giselle López Villalobos. Fuerte los aplausos. Integra esa promoción también Elías Jacob Quispe Jesús Santiago. Fuerte los aplausos. Espacio. Elegantemente vestidos esta noche. Es una noche de pasarela. Vengan acá. Vamos a brindarle, por favor, fuerte. Fortísimo los aplausos. Son las estrellitas del futuro y concluyen este primer ciclo de educación inicial. De aula Indira Palomino, y a todos los niños que el día de hoy están de fiesta para culminar este primer ciclo de estudio, como es el nivel inicial. Quiero empezar esta bienvenida con los niños. A ver, niños, viva Jesús en nuestros corazones. A ver, niños, una vez más, viva Jesús en nuestros corazones. Muy bien, por siempre. Quiero de manera muy especial a cada uno de ustedes dar esta cordial bienvenida a esta ceremonia tan importante que es para nuestra institución educativa privada San Juan Bautista de la Salle, de estos niños de 5 años que están culminando el primer ciclo de estudio, la primera etapa de su formación académica, que es nivel inicial. Quiero hacer una invocación a todos los padres de familia que sigan apoyando a sus niños para que mañana, en el futuro, sean personas de buen, personas con una capacidad académica formada, y así también en la parte espiritual, en la parte deportiva,
en la parte cultural. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y bienvenidos a este evento que es la promoción de esos pequeños. Gracias. Su comida preferida son los tallarines rojos y él es integrante orgullosamente de Estrellitas del Futuro. Fuerte, fortísimo los aplausos, por favor. Y él, Gael Castillo, ama si fue. Concluye la educación inicial. Su padre, el señor Charles Eduardo López Bermúdez y la señora Beliosca Castilla Quiste. Matías Dalmiro eligió como padrino al señor segundo Porfirio Vargas Pereda y a la señora Miriam Magnolia y Manu Marquina. Entre su deporte favorito destaca el fútbol, pero también por mi ciencia que es el ajedrez. Él anhela llegar a ser un militar. Entre sus colores destacan el rojo y su comida preferida es el. Para que haga entrega de su recordatorio, esta su noche de despedida, su fiesta de promoción. Estrellitas del futuro. La fotografía para la posteridad, para el recuerdo. Al Champiña, fuerte los aplausos. Al lado de su padre, el señor Lionel Iván Arizabal Pino y su madre, la señora Natalia Chambilla Hualpa. Iván eligió como padrino el señor Walter Arizabal Pino y a la señora Rosa Mercedes Alvarado Velázquez. Entre sus deportes, Mariana prefiere la natación. Ella anhela llegar a ser profesora como su profesora. La profesora de habla para que haga entrega de su cuadro recordatorio. Miramos al frente, miramos al. Es la presentación oficial de las y los estudiantes de educación inicial de la institución educativa San Juan Bautista de la Salle. Tama y la señora Lenin Vilca Aguirre. Él es Viano Domini Subile Vilca. Eligió como padrino el señor Marino Benjarano Campos. Su madrina la señora Eliana Vilca Aguirre. Fabiano prefiere entre los deportes la natación. Él quiere ser médico veterinario. Su color preferido es el verde oscuro. Y entre sus comidas destaca el pollo a la brasa. Él es Fabiano Dominic Subirevilca. Voy a invitar a su profesora de habla para que haga entrega de su cuadro recordatorio, la profesora Judith Indira Palomino Corte. Recordatorio de esta su noche de promoción. Todos juntos. Una fotografía también con todo el grupo, con los padres y padrinos. Pégase, pégase. Sonría. Su padre, señor Johnny Javier Paya Sinuile. Su madre es la señora Daphne Imunda Quiroz. Eduardo Taylor eligió como padrino el señor Jorge Denis Silva Mesías y la señora Lila Morrieta Pérez. Eduardo Taylor practica el fútbol. Él quiere ser Policía Nacional del Perú. Entre sus colores destacan el verde y su comida preferida son los tallarines al horno. Su cuadro recordatorio y una fotito, obviamente, con nuestro anfitrión. Allá, mira, el caballero.
Edward Taylor Paya y Munda. Al lado de sus padres. Una fotografía con todo el grupo. Mírame. Edward. Estrellitas del futuro. En la promoción de Vivo. Emilio Talet, Enrique Quispe, al lado de su padre, el señor Elvis Enrique Mani y la señora Lucila Quispe Yauri. Su padrino es el señor Gustavo Esmelí, Chapiama Hidalgo y la señora Ruth Enríquez Arné. Emilio Talet, el deporte que practica es el fútbol. Él también quiere ser Policía Nacional del Perú. Su color preferido es el rojo y su comida, el ceviche. Emil Malet, al lado de sus padres y padrinos, el presente año concluye la función inicial. Y es integrante de la promoción Estrellitas del Futuro. A ver, sonría, ya le devuelvo la llamada. López Villalobos. Fuerte los aplausos, por favor. Al lado de su padre, el señor Robbins López Misari y la señora Romina Susina Villalobos Tito. Jenny Lissette eligió como padrino al señor William Coaquira Pérez. Y su madrina, la señora Maribel Zubia Becerra. Sherry Vicente practica el voleibol. Ella también quiere ser Policía Nacional del Perú. Su color preferido es el verde y ella prefiere los tallarines, pero de color verde. Para que la entrega de su cuadro recordatorio. Sherry Vicente. Al lado de su maestra de ahora en profesora Judith Indira Palomino. Para con padres y padrinos también una fotografía para el recuerdo. Sonría. Para la posteridad. Al lado de su padre, el señor Kevin Omar Quispenina. De igual manera acompaña a su mamita, a su abuelita, la señora Ángela Nina Coaquira. Su padrino es el señor Alexander Sauni y la señora Angie Melissa Espinosa Manon. Su deporte favorito es la natación y él quiso que su promoción sea en la piscina. Y aquí estamos. Él también quiere ser Policía Nacional del Perú. Recibe su cuadro recordatorio de mano de la profesora de aula Judith Indira Domino Jorge. Una fotografía con papás, con padrinos, con todos. Santiago Elías Jacob Quispe Jesús. Al lado de su padre, el señor Elías Bustamante Rodríguez y la señora Marisol Alata Vera. Eligió como padrino Briana Antonella al señor Ernesto Velarde. Su madrina es la señora Greta Chávez de Velarde. Briana Antonella. Ella quiere ser médico veterinario. Su deporte favorito es la natación. Su color preferido es el rosado pastel. Y entre su comida destacan los tallarines rojos. Voy a invitar a la profesora Judith Indira para que haga entrega de su cuadro recordatorio. Un pasito adelante. Recibe su cuadro recordatorio en esta su noche de promoción.
a la directora Aide Grajeda Loaiza de nuestra institución educativa y al profesor Richard Borondi, subdirector de esta institución educativa San Juan Bautista de la Salle, y a nuestros padrinos generales que hoy nos dan su presencia en esta fiesta de nuestros niños. Es un honor para nuestro colegio y para mí recibirlos en este día tan especial, en el que con un vuelco de emociones, una vez más, una nueva generación de queridos alumnos inician su caminar hacia un nuevo reto, como será la educación básica. Estoy segura y confiada en que ellos lo harán bien, pues durante este año que estuvieron a cargo de mi persona, han demostrado pasito a pasito ser unos luchadores constantes. Tal vez hubo tropiezos, pero su empeño y valor les permitió levantarse en este camino. Camino que tal vez para ellos ha sido largo, mientras que para nosotros ha transcurrido en un abrir y cerrar de ojos. Aún recuerdo la primera vez que algunos niños con lágrimas en los ojos se quedaban el primer día de clases. Otros niños venían entusiasmados y con alegría de iniciar esta aventura. Pero en este camino han logrado mucho, no solo el dominio de numerosas competencias que les permitirá desempeñarse con seguridad ante cualquier reto que se les presente, sino también han logrado entablar sus primeras relaciones de amistad, las cuales estoy segura que perdurarán en nuestra nueva etapa. A ustedes, padres, gracias por confiar en la institución y en mi persona, por confiarme sus más preciados tesoros. Hoy finalizamos el inicio de lo comprometido por mi parte y espero haber cumplido sus expectativas. El próximo año iniciarán la segunda etapa de su vida académica, un camino más largo, de mayor trabajo y esfuerzo. Y como siempre lo ha mencionado la institución, esto es un trabajo en equipo, de nosotros como colegio y de ustedes como familia, por apoyar a sus hijos y reforzar nuestra labor educativa. Recuerden que no solo formamos estudiantes, sino también personas de bien, con valores, y que en un futuro sean un aporte a nuestra sociedad, y donde vayan se destaquen por sus valores entregados por ustedes y por nosotros. Pequeños y queridos niños, los invitamos a vivir siempre sonrientes y alegres y también seguros. Nunca dejen de ser niños, nunca dejan de asombrarse ante las cosas nuevas. Nunca dejen de sonreír cuando alguien les sonríe. Y sobre todo, nunca dejen de querer como aquí se les ha querido. Muchas gracias a todos. Niños, parientes, niños muy queridos de nuestro colegio San Juan Bautista de la Salle, en esta noche tengo el honor de dirigir algunas palabras, pero que serán de repente con una visión hacia que nuestros niños prosigan con su vida. Primero, agradecer a Dios por esta noche memorable e inolvidable, tanto para ustedes, padres de familia y padrinos. Desearles el mejor caminar para este largo camino que enrumban cada uno de ustedes. Queremos siempre estar junto a ustedes, apoyarles. Queremos siempre que sean personas honorables, con principios y valores. Estamos seguros de que estos niños de esta promoción cumplirán sus objetivos. Su visión siempre será positiva. Esperemos de que su caminar sea tan largo y sobre todo exitoso. Esta promoción 2023 ha sido una buena promoción. Niños que se han esmerado bastante, han logrado sus objetivos de aprendizaje. Esperemos que no decaigan,
esperemos que este caminar que ellos van a rumbar pues sea mejor. Felicitamos a cada uno de los niños y solamente desearles éxitos en su caminar. Muchas gracias. Buenas noches, señora directora, profesores, padres de familia, padrinos de la promoción, niños y demás invitados. Es para mí un honor dirigir algunas palabras en nombre de todos los padres de familia del aula 5 años, estrellitas del futuro, que hoy se gradúan. Hoy celebramos el fin de una etapa muy especial en la vida de nuestros hijos. Como padres y maestros, dedicamos mucho tiempo y energía en preparar a nuestros hijos para su futuro. Es nuestra responsabilidad enviar y moldear a los líderes del mañana. Nuestros niños pequeños se mudarán a un nuevo año, un año con nuevos desafíos que enfrentar. Sin duda, nuestro agradecimiento a la maestra Judith Indira Palomino por el maravilloso papel que ha jugado en esta etapa inicial. Agradezco su esfuerzo, dedicación durante todo este tiempo. Pasarán los días, pero en nuestra mente siempre estará vigente sus enseñanzas, la paciencia y el cariño que tuvo con nuestros niños. La queremos mucho y la llevaremos siempre en nuestros corazones. Gracias. Bueno, ante todo, con los presentes, tengan una bonita noche. Para la mamá con respuesta, todo el trabajo. Asimismo, agradecerles a los señores padres, su familia de los niños que hoy están de promoción, terminando una etapa del transcurso de su vida, ¿no? Van a empezar tal vez una nueva aventura, como siempre lo digo, es una aventura, en algunos casos la vida, ¿no? Y estos pequeños van a emprender ya un nuevo camino, que viene la primaria, ¿no? Desearles lo mejor en sus vidas, para adelante con bien, con la bendición de Dios. A los señores padres, siéntanse dichosos de que Dios les dio la bendición de traer estos pequeños a su lado para que los acompañe en los momentos de tristeza, alegría, problemas, y siempre sepan guiarlos por el camino del bien. Agradecer, como les vuelvo a decir, por haberme elegido tal vez como padrino de estos pequeños. ¿Qué significa ser padrino? Los padrinos tienen también la responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad, ¿no? Tal vez si los papás en algún momento, los pequeños, ¿no?, muestran un poco de rebeldía, estar ahí, ¿no?, con ellos, hablarles, guiarles, poder apoyarles también, ¿no?, en lo que se pueda. Al momento tal vez que Dios no quiera, también que los padres falten, ¿no? Eso es también ser padrino. Sé que no hemos tenido la oportunidad tal vez de poder conocernos por la premura del tiempo, por motivos de trabajo, de mi esposa y de mi parte. Pero igual les agradezco por haber tenido ese gesto conmigo, en mi persona, y les prometo que no les voy a fallar. Voy a hacer bien mi trabajo como padrino junto con mi esposa. Ya cualquier ya otro momento habrá tal vez para juntarnos y poder tal vez tener un encuentro, ¿no?, para poder conocernos un poco mejor. Por último decirles que sigan adelante. A ver, todos con la copa, por favor. Arriba, por esta nueva etapa de los niños. Abajo, por lo que están dejando. Al centro, por la bendición del día de hoy. Salud. Brindis oficial. Brindis de honor ofrecido por el señor Paul Choque Anco y su esposa, señora Geraldine Villalobos. Muchísimas gracias. Pueden pasar, por favor, y vamos a...
educación, si es una niña con el papá, posteriormente el padrino, si es un niño con la mamá, posteriormente la madrina. Gracias.
aplausos, por favor, fortísimos los aplausos. Tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. El aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse lo viejo, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, intentar al futuro. Chuchuá, 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 guá, guá, chuchuá, 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 guá, guá. Compañía, compañía, brazo extendido, brazo extendido, puño cerrado, puño cerrado. Chuchuá, 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 guá, guá, chuchuá, 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 guá, guá. Compañía, compañía, brazo extendido, brazo extendido, puño cerrado, puño cerrado, dedo hacia arriba, dedo hacia arriba. Compañía, compañía, brazo extendido, brazo extendido, puño cerrado, puño cerrado, dedo hacia arriba, dedo hacia arriba, hombros en alto, hombros en alto. Chuchuá, 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 guá, guá, chuchuá, 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 guá, guá. Compañía, compañía, brazo extendido, brazo extendido, puño cerrado, puño cerrado, dedo hacia arriba, dedo hacia arriba, hombros en alto, hombros en alto. Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás. Chuchuá, 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 guá, guá, chuchuá, 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 guá, guá. Fuerte los aplausos, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos, gracias. Dalmiro López Castilla. Adelante, Matías Dalmiro. E invitar a los padrinos también para que hagan entrega de los presentes.
padrino y madrina entregan al estudiante que concluye la educación inicial y a su acompañante también. Y los aplausos, fuertes los aplausos, por favor. Es una noche de alegría, de felicidad para cada uno de ellos. Es su fiesta de promoción. Los aplausos, fuerte, fuerte, fortísimo los aplausos. Es la alegría de los niños, por favor. Padrino y madrina hacen entrega de los presentes, una fotografía para la posteridad y el aplauso del respetable. Fuerte, 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 fuerte los aplausos. Gracias. Invitamos a que ingrese Fabiano Dominic Sumire Vilca. Los padrinos. Para que hagan entrega de su regalo, de su presente. Él es Fabiano Dominic Sumire Vilca. Los padrinos hacen entrega de su presente y el aplauso del respetable. Fuerte los aplausos, por favor. Anco y la señora Grey Jardín Villalobos Tito. Y los aplausos. Fuerte los aplausos, por favor. Gracias. La uno nomás. Y regalos también para. La señora Grey Geraldine y el señor Paul Choque hacen entrega de sus presentes a sus ahijados. Y los aplausos, fuertes los aplausos. A quien concluye la educación inicial y también para su acompañante. Ya viene la alegría con el payasito, la hora loca con el payasito. Fuerte los aplausos, por favor. Gracias por sus aplausos. Finalmente voy a invitar a... Matador, matador, hay que ir a la tía, matador, matador, matador.
Creo. ¿Chucky eres tú? Anda a tu sitio. Muy bien. ¡Listo! Señores y señoras, ojo, vamos a empezar. Buenas noches con todo el público. Vamos a ver dónde están las mamis de los niños más alegres. ¡Un grito! ¿Dónde están los niños que quieran su premio? ¿Quién quiere su premio? ¡Fuerte! ¿Quién quiere su regalo? ¡Ah! ¿Quién quiere su sorpresa? Voy a regalar premio y regalo al que dé tres pasos para atrás porque acá está resbaloso. Contamos. Uno. Más atrás. Dos. Y ahí nada más. Ojo, los niños que estén en la mesa y también quieran jugar con la promoción pueden venir ahora. Porque yo voy a empezar a jugar con los niños que realmente quieran llevarse premio. ¿Quiénes se van a llevar el premio el día de hoy? ¿Los niños o las niñas? ¡Ay! Realmente no escucho nada. ¿Quiénes son más rápido? ¿Los niños o la niña? ¡Wow! ¿Quiénes hacen caso en casita? ¿Los niños o la niña? ¿Quiénes hacen toda su tarea? ¿Los niños o la niña? ¿Quiénes van a ganar el día de hoy? ¿Niños o niñas? Voy a ver, ¿ah? ¿Me pueden poner el rapidito, por favor? Porque voy a dar premio al niño más rápido de esta noche. ¡Premio al que desciende en el piso ya! ¡Ah! No, 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 no. No están atentos, no están atentos, ¿ah? Tienen que estar atentos. ¡Premio al que se ponga de pie ya! ¡Uy, no! Están muy lentos. ¡Se sientan! ¡Eso! Muy bien. Con mucho cuidado. ¡Se paran! ¡Eso! ¡Una vuelta! ¡Un grito! Que me levante la mano rápido el niño que no se ha bañado. ¿No se ha bañado? Sí. Sí, se ha bañado. Baje su mano. Muy bien. Voy a dar premio al niño que sepa la parte de su cuerpo. ¿Quién sabe la parte de su cuerpo? Rápidamente le doy su premio al niño que se toca la cabeza ya. La cabeza. Se toca la cabeza. Premio al que se toque los hombros. Muy bien.
rodilla, los pies, cabeza, oreja, nariz, boca, lengua. ¿Ah? ¡Ah, mamá, mamá! ¡Oye, tu lengua! Tiene que estar atento. Tiene que estar atento. Premio al niño que se abrace con su amigo. ¡Ya! O con su amiga. Sí, sí, puede ser con su amigo o con su amiga. Ok. Acá mi amor, ven. ¡Campeón! ¡Amigo! ¡Ven acá! Amiguita, arrástrate con él. Eso, aprovecha, hija. Muy bien, listo. Ahora sí, premio al niño que se suelte ya. Soltado. ¡Un abrazo! Se sueltan. Se abrazan. Se sueltan. Más rápido. Se abrazan. Se sueltan. Se abrazan. Se sueltan. Se abrazan. Se sueltan. Se abrazan. Se sueltan. Bueno, muy bien. Voy a dar premio al niño que le gustan los juegos. Que me levante la mano. Muy bien. Al que le gusta la competencia. A ver, si a usted le gusta la competencia, ¿quiénes bailan mejor el día de hoy? ¿Los niños o las niñas? ¿A usted le gusta la música de moda? ¿Saben la música de moda? A ver, no, no creo. No creo realmente que sepan la música de moda. A ver, si yo le digo, ahora no tengo con quién jugar, ¿con quién jugar? Chantarito, chantarito. ¡Ay, si se la saben, ah! Y si yo le digo, se acabó. ¡Cuarentena! ¿Ah? ¡Ya! Dios mío, este flaco es fiestero, creo, ah, muy bien. Y si yo le digo, hilari, 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 muy bien. Y si yo le digo, te voy a enseñar que debes bailar. Dando brinquitos. Muy bien. Y si yo le digo, los chanchitos dicen. Oye. ¿En qué colegio estudias? ¿Y a ustedes le han enseñado que los chanchitos dicen pío pío? ¿Cómo dicen los chanchitos? Muy bien. ¿Cómo dicen los pollitos? ¿Cómo dicen los gatitos? ¿Cómo dicen los perritos? ¿Cómo dice el león? Así dice, ¿eh? ¿Cómo dice la tortuga? Así, no dice nada. Muy bien, le voy a dar un premio. Todos los niños nos ponemos a este lado. Con su mami o con su papi. ¿Qué pasó con los varones, Dios mío? Primer punto para las niñas, un aplauso. DJ, ¿me puede poner un reparto? ¿Ya? Cuando hagan las niñas un punto, las niñas festejan. ¿Ya? Pongo una música y comienzan a festejar, ¿ok? Tres, dos. Espérese, espérese, señora, espérese, por favor. Tírelo acá porque después van a decir, la señora ha tirado más para las mujeres. Y acá no hay preferencia, señora. Agarre. ¿Ok? Nos ponemos bien al fondo. Porque la pelota yo la voy a tirar acá. Para... ¡Al fondo! ¡Dos! ¡Uno! Y
y las mesas ayudamos con los aplausos. ¡Palma eso! Muy bien, las niñas van a festejar, aquí ahora ponen el reparto. Muy bien, chévere. Ahora sí, festejamos a las niñas saltando arriba, las manos arriba. Y DJ, póngame la música. Así, la mano arriba. Ajá. Dice. Adelante, dale un poquito, por favor. DJ, Joelito. Ay, qué bonito. Muy bien, y los aplausos. Muy bien. Mamitas, vamos a seguir jugando con los niños, pero ahora vamos a calentar el cuerpo con un bailecito. ¿Listo? Todas las mamis, todos los niños se abrazan con su mami. ¡Ya! ¡Rápido! Con su papi, con su mami. ¡Eso! Como ya empezó.